La Revolución Francesa transcurre en varias etapas. La primera, la del año 1789, la de los derechos del hombre y del ciudadano, la de Sieyès y Mirabeau, de la separación de los poderes y de la abolición de los privilegios económicos e institucionales feudales. Esta revolución tuvo, por lo menos al comienzo, una acogida en algunos sectores criollos. Francisco de Miranda es un ejemplo de ello. La segunda etapa estuvo dominada por la convención y el terror, por la guillotina, el proceso al rey. Es el momento de Robespierre, Danton, Marat y Saint-Just. De la Constitución de 1793, una etapa de rechazo en Europa y América al pánico generalizado. La tercera etapa, la del régimen termidoriano y del directorio, del republicanismo liberal fruto de la reacción censitaria y de los compromisos con los sobrevivientes monárquicos, etapa que, habiendo establecido una cierta normalidad, fue vista como la superación del caos y de la dictadura. Por último, la cuarta etapa, del consulado al imperio, de la disolución de la república y de la afirmación del autoritarismo napoleónico. El acontecimiento que narra Michelena se inscribe en el período de la Revolución Francesa conocido como el Terror, que abarca desde septiembre de 1793 a la primavera de 1794. El Terror es un período de violencia de la Revolución Francesa que ha generado numerosos debates. Según algunos historiadores, el terror estaba caracterizado por la brutal represión de los revolucionarios mediante el recurso al terrorismo de Estado, mientras que para otros, el terror aparece como un arma de doble filo, que al mismo tiempo cegó la vida de muchos inocentes, pero también acabó con numerosos complots de especuladores y reaccionarios en París y otras partes de Francia, con lo que el terror sería justificable. Los asambleístas intuían la traición de Luis XVI a la Constitución que él mismo había sancionado, hasta que ésta se manifiesta abiertamente y se descubre la conspiración para recobrar el poder, a lo que se une la contrarrevolución interna en la que están implicados buena parte de los girondinos, una suerte de revolucionarios moderados y que apoyan al monarca. A la par, la situación económica seguía empeorando y el pueblo, encabezado por los sans-culottes, pertenecientes a la clase más desposeída y explotada del Estado llano, se alza en una sangrienta revuelta que dejará un saldo de cerca de 1.500 muertos y otros tantos heridos, provocando la llamada Guerra de la Vendée. Reprimida tan cruelmente por las autoridades revolucionarias que se ha llegado a calificar de genocidio. Una vez confirmada la traición del rey, la Asamblea Nacional tendrá que rendirse a la insurrección y el monarca será encarcelado. La Asamblea se transforma en convención, cuyos miembros son electos por vía censitaria. Solo podrán votar aquellos hombres mayores de 25 años que posean propiedades. Poco después de estos hechos, el general Dumouriez vencía a los prusianos en la batalla de Valmy, con el apoyo del general Francisco de Miranda, que calmó un tanto los ánimos. Entre los años de 1792 a 1795, el poder legislativo estuvo a cargo de la convención, mientras que el poder ejecutivo quedó en manos del Comité de Salvación Nacional. A finales de septiembre se reúne la Convención Nacional integrada por 750 miembros divididos en tres facciones. Una gran cantidad de diputados independientes, conocidos como la llanura o el pantano. Los girondinos, los más conservadores, a los que podría calificarse de derecha revolucionaria, si el término es posible. Y los del grupo de la montaña, en donde se encontraban los jacobinos, los más radicales. La alianza de los jacobinos con los sans-culottes se convirtió, de hecho, en el centro del gobierno. Por otra parte, los jacobinos y otros afines, tales como Danton, Marat, Robespierre, eran partidarios de un modelo de Estado centralizado, con control económico y en el que se hiciera hincapié en las reformas sociales generalizadas. Además,
Para ellos lo más importante era la consolidación de la revolución y no la guerra exterior. En este escenario, montañeses y girondinos se enfrentan por el proceso al monarca. La cuestión giraba en torno a si habría de condenársele a prisión o era mejor ejecutarle. Los girondinos opinaban que se debía mantener al rey prisionero hasta que finalizase la guerra, pero para los jacobinos era la oportunidad de dar un castigo ejemplar a las monarquías europeas, decapitando a Luis XVI. La decisión final fue la condena a muerte. Tras haberse descubierto documentos que implicaban al rey en la actividad contrarrevolucionaria. Así fue que Luis XVI, en enero de 1792, tras el asalto a las Tullerías, fue suspendido definitivamente, juzgado por el delito de traición y condenado a morir en la guillotina. Su esposa, la reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año, iniciándose así una revolución en Austria para sustituir a la reina. Esto provocó la ruptura de relaciones entre ambos países. Los fuertes enfrentamientos entre los girondinos y la montaña concluyeron con una nueva insurrección en 1793. La más importante decisión fue el derrocamiento de la monarquía, y el carácter radical de esta nueva fase puede observarse en el establecimiento de un nuevo calendario republicano, en el que se cambia el nombre tradicional de los meses por otros que hacen referencia a circunstancias meteorológicas o a las labores agrícolas. Ese mismo año se redactó una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y una nueva constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El Comité de Salvación Pública cayó bajo el mando de Maximiliano Robespierre y los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror. La guillotina fue el instrumento de ejecución y unas 40.000 personas fueron víctimas del terror. La menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer sobre una persona acusaciones que eventualmente la llevarían al cadalso. En 1794, Robespierre procedió a ejecutar ultrarradicales y a jacobinos moderados, entre ellos al propio Danton. Su popularidad comenzó a erosionarse. El 27 de julio de 1794 ocurrió otra revuelta popular en su contra, apoyada por los moderados que veían como peligroso el rumbo de la revolución cada vez más exaltada. El pueblo, por otro lado, se rebela contra la condición burguesa de Robespierre. Los miembros de la convención logran convencer al pantano para derrocar y ejecutar a Robespierre junto con otros líderes del Comité de Salvación Pública.